Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y vamos a subir al Moje Bandaren, por fin. Este es su último capítulo, a nivel 90. ¿Qué pasa? Que los muy observadores ya os habréis dado cuenta de que el monje está a nivel 90. Tú estás viendo la equipación y dices, pero si es que casi que va full orgulloso. ¿A quién estás intentando engañar, Don Tomás? Y os diré, ¡ay! Benditos observadores, ¿cómo os voy a matar? Pues bueno, esto tiene una explicación. El capítulo en el que subía a nivel 90 se grabó hace más de una semana, pero no he tenido los santos cojones de subirlo hasta ahora porque se grabó mal. Se grabó entrecortado, además de que subimos de una forma un poco peculiar que se nos ocurrió de puntazo y nos hizo mucha gracia. Y decidimos que lo íbamos a hacer porque era algo diferente a todo lo que había hecho en el resto de la subida de nivel. Y digo, venga, lo hacemos porque les va a gustar. Pues bien, lo grabamos a las tantas de la madrugada y después... pues me di cuenta al ir a editar que el vídeo estaba entrecortado. Que se ve entrecortado a trompicones. Yo se lo comenté a mi colega y tal y le digo, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hago? O sea, más de 115 capítulos de una serie y el último capítulo se me tiene que joder. Y entonces llega a la conclusión. La gente que sigue aquí se ha tragado más de 115 capítulos de una serie. Quiere ver el final, aunque sea con el teclado en llamas, con el vídeo que se entrecorta o el vídeo que viaja atrás en el tiempo. Entonces me decidí, digo, mira, a tomar por saco, yo lo subo igual, espero que lo disfrutéis. Ya os digo, se escucha flojito porque es la 1 de la mañana y no podíamos hablar gritando, ni mucho menos. Y se ve un poco a golpes. Pero este es el último capítulo de la serie El Monje Pandaren. Espero que lo disfrutéis. Y me dejáis vuestras opiniones en los comentarios. ¡Vámonos a ella! A ver... si me ha quedado claro y no estoy loco. Vamos a ir a un sitio donde hay un montón de bichos que respawnean y dan muchísima experiencia. Sí. Somos de facciones contrarias. Yo soy Horda y tú eres Ali. Que no te va a matar. Sí. Yo tengo que pulear a todos los bichos y en cierto momento rodar para que tú los stunees. Sí. Sin darme a mí con el stun y matarlos a todos. Voy a morir. Eso, es un hecho. Voy a morir. No, pero no es que voy a morir de en plan de... hostia, pues ha faltado poco y casi sigo vivo, ¿no? Es que del stun que me vas a pegar voy a estar muerto, insta-kill. ¿Es un hecho? Yo creo que no, tío. Ay, pues ya lo vas a ver, ya te digo. Todo esto por no castear, por no hacer misiones y por no sé qué. Según tú, que se va a subir rapidísimo. Sí. Voy a subir rapidísimo. Los repairs que voy a tener que pagar, rapidísimos. Vamos, el oro de la hermandad me lo voy a gastar en repairs. Grábalo y a mí no sé si tienes la prueba de que por qué no lloró. ¿Por qué no lloró la hermandad? Porque a este hombre se le ocurrió un plan majestuoso. Pues nada, cuando llegue ahí, vamos a ver cómo sale esto. Mirando esto. Pues nada, entonces cambio de planes. En vez del Lali, con el Horda, porque no nos vemos. Está pasando Nemesis por ahí abajo, si lo escuchas, no te asustes. Sí, yo le llamo Nemesis al camión de la basura. ¿Al cuánto le bajo? Bueno, ya baja. Madre mía, vale. No vas a matar a nadie. No. Lo que tienes que hacer es pulearlos a todos y matarlos con la patada. No, mira, te voy a explicar lo que hay que hacer. Sí. Vale, ahora me saco del grupo, ¿vale? Vale. Mejor te expulso, que mola más. Pues expúlsame, va. No tienes lo que hay que tener. Vale, mira, te explico. Sí. Pero, ¿me vas a pulear? Vamos a mejor esto. Si me da... vas a pulear todos esos, ¿vale? Esos de aquí. Vale, y... Sí, hombre, claro, yo lo aguanto. Sí, eso está controladísimo. Ven aquí, mamarrachos. Madre, que me la lían. Vale, vamos a probar solamente con esto, ¿vale? Ya. Vale. Para. Tengo 82% de experiencia. A ver, ¿tú te crees que con este pool tan roñoso, que es menos de lo que matas en una instancia, voy a subir algo? Yo creo que tienes que haber esperado. ¿A ti quién cojones te ha contado este método? Y yo lo he hecho así, tío. Sí, y que yo creo que te han engañado, ¿eh? Hostia, pues me ha subido un 1%. ¿Has visto? Pues así, venga, vamos. ¿Un 1%? ¿En serio? No salía cintas pulidas. Yo creo que si lo haces allá... ¿Qué haga áreas? O sea, ¿voy puleando así? Claro, porque...
Pues nada, tío, a ver, yo no sé qué clase de super drogas te metes tú o dónde te han explicado a ti estas locuras. Pero yo te aseguro que si tú me dices que sí, voy a subir rápido al 90. Vale, la voy a palmar. Vamos a ver. Te ayudo yo también. Queda de vida, ¿eh? ¿Cuánto estás subiendo? 84%, he subido un 1%. No me lo puedo creer. Tú me estás diciendo que... Tú me estás diciendo que 16 pulls más como este y soy 90. No me lo creo. Espérate, que creo que me va a dar algo. Voy a ir a hacer la misión diaria de los Pandaren. Lo que pasa es que el bonus ahora solo es un 20%. Antes molaba un montón. El 50% ese era la clave, ¿eh? Pues voy a hacer la misión diaria y eso. Perdonad porque estoy hablando tan bajito, pero es casi la 1 de la mañana. A ver, yo ya me veo fuerte. Pero ¿cómo puede ser que simplemente puleando bichos... Hostia, si es un personaje en plan de estos que los puleas todos, puede subir un 3% fácil, ¿eh? Ya. La maestra Chen, hostia, no me acuerdo yo de esta... ¿La Chen es la que se cura? No sé yo, ¿eh? Pues vale, me lo creeré. Había alguna reverencia y podremos empezar. Lo que te voy a enseñar el culo, pedazo de guarra. Reverenciar. Ay, he puesto. Revenciar. Vale, le partimos la cara en 321@gmail.com. Toma. Patada giratoria de la grulla. Pues te comes mis puños furia. A ver si te hacen gracia. Qué asco de guarda. ¿Y yo me he pegado alguna vez contra esta muchacha, en serio? No me suena de nada, ¿eh? Aquí no hay ninguna estatua de dragón. Esta lo que hace es patadas giratorias de la grulla. Y me persigue. Hostia, qué asco de muchacha. Pues pega fuerte la guarda, ¿eh? Hostia, qué asco de tío. Pues toma, patada. El sol. Y a ver si en breve, pues mira, pégame todo lo que quieras porque te vas a comer el toque de karma, me cago en tu puñetera calavera. Yo creo que el toque de karma es la habilidad más cheta del puto juego, tío. Si sabes... ¿Sabes que sí? ¿Sabes una pasada? Yo me llevé una alegría muy, muy, muy buena cuando vi que el Geal no la tenía. Porque tú imagínate, el Geal inmortal. Por cierto, la meditación Zen, ¿la utilizas alguna vez? Hombre, es muy tontería porque es súper fácil cortarte. Yo solo veo... Pero eso en PvE tiene que ser impresionante. Eso es... Va a haber wipe, se ponen dos monjes a hacer eso y aquí no se muere nadie. Sí, cualquier tontería, cualquier cosita, estornudan a tu lado, cortado. ¿Dónde estás? Que como no estamos en grupo, yo ya he vuelto, ya he hecho la misión. No te veo. Vale, estamos aquí. ¿Los de aquí? ¿Estos? ¿O los de allá? Socorro, que me empiezan a seguir. Pues los de aquí mismo. Y tú también. Y tú. Venid todos, hijos de puta. Venga. Tú también. Toma, toque de karma. Y aquí no se muere nadie. No lo sé. 87%, pero no sé cuánto me ha subido la misión diaria. ¿Tú
quieras, tío. Tú eres el experto en esta técnica de trampas hacia Blizzard. Yo la verdad es que... no sé por qué la gente pierde el tiempo questeando y haciendo cosas cuando vienes aquí. Matas bichos. Calla, chiflao. ¡Me muero! ¿Has muerto? Sí. No te los cargues, que te sigan pegando. ¿Qué vas? Y la experiencia sería por mí, tío. ¡No! No te los cargues. Mira, este sería tu nivel 90, tío. Me cago en Cristóbal Colón, tío. Y aquí había dos oros. ¿Dos qué? Dos oros. Ah. Madre mía. Hostia. La de gente que había aquí. Que sí, tío, que estaba a nivel 90. 36 casi pico de experiencia que da cada bicho. Yo creo que es bastante. Mucho. Y ahora este también. Ay, mi experiencia. Buah, sube eso. 88. Creo que más o menos. A un 1% por pool. Más o menos, si quieres, no hubiéramos matado a la ruta, no sé. Es que también, la que se nos ha ocurrido. Este caza aquí, este. Pégale, pégale, pégale ahora, ya. A ver, es que no lo entiendo, tío, cómo pueden dar... Este bicho, ¿cuánto te da? O sea, ¿de coño? 36.400. Y necesito para subir de nivel... Hostia, no entiendo. Yo creo que no salen los cálculos, ¿eh? O sea, que es mentira. Que ahí pone que dan 36.000, pero dan mucho más. Porque si no, es imposible que matando 10 bichos de estos den tanta experiencia, ¿sabes? Mira, lo voy a llamar desde aquí. Yo creo que tampoco. No. Espérate. Venga. Ahora, gira tú a la vez que yo. Todos locos ahí. Además, tus patadas girando, aunque no estemos en grupo, me curan a mí también, ¿eh? 90. Pero qué absurdez más gorda, tío. Vamos a seguir. Venid aquí, cabrones, venid aquí. Venid aquí todos. Y a este también. Hijos de Buter Smith, ¡morid! Bueno, este no creo que tenga uno por aquí. No, pero... Sí, creo que... A ver, eso no se aprecia. 91%. Vamos a volver allí, a ver, ojalá, tío, que hayan reaparecido todos los hijos de puta de antes. El pool enorme. Yo creo que más o menos se me sube bien, ¿eh? A ver, subir, pues... Espérate, tío, que me sigan en montura, ¿no es más fácil? ¿Verdad, tío? Hostia, qué tonto. Tienes que pegar, tienes que pegar. No, claro, pero... Bueno, sí, luego se pega, se pega, sí, está. Ya, de bien te reviento. ¿Dejan de seguirme o aún me siguen? Venga, va. Toque de karma, ya está. Pégales. Venga, va, morir, hijos de puta. 92%. Aunque eran vivos aquí, ¿eh? Hostia, el conejo ese me ha dado 58.000, ¿eh? ¿Dónde están los conejos? Que aparecen más. Seguimos. ¿Quién da más? ¿Han aparecido más por ahí? Allí parece que hay uno. Ven aquí.
En serio, tío, nunca me habría imaginado que subiría matando bichos niveles sin ser nivel 10 o 20. Hombre, es que es normal, sí, viendo la experiencia que me dan, si ahora necesito como 15 veces más experiencia de subir de nivel que del 85 al 86, esto haces un pull al 85 y te sube lo que yo llamo un chorizo. Vale, pero a los de en medio nos los cargamos también, ¿eh? Está bien. Vale, ahora voy a coger a todos los del otro lado. Primero matamos a estos. Y los voy a pulear con montura y espérate a que dé la vuelta. Ruedo y entonces ya les pegamos. Como tengo el toque de karma, no creo que pase nada. Esto es el 94%. Voy a pegar aquí un salto atractor. De estos de que se enamoran de mí y vienen a buscarme. Y ahora vengo por aquí. Otro salto atractor. Toma. Te comes la comida. Te acabas de comer toda la esta. Venga. No, se van. Hostia puta. Se han ido unos pocos, eh. Hostia, este es un buen pool, eh. A ver, que empieza a volar la experiencia. 95. No, ¿por qué no sube? Hostia de puta, por los que se han ido seguro. Es que aquí se han venido cuatro, ¿eh? Sí, de allá. Venga. Y tú también, pa' aquí. Cabronazos. ¿Cómo? No, sí, lo estoy grabando todo desde que se nos ha ocurrido la idea. Por eso no te preocupes. Se me quejarán porque hablo flojito, porque no estoy tan loco como lo normal. Pero hostia, son las 1 de la mañana, me pongo aquí a gritar y sí que me quedo loco de las tortas que me pega mi padre. Vale, este también. Y este también. No, que aquí aún quedan, aunque parece que no. Sí, el otro lado va a ser, yo creo que va a ser el pool final. Venid aquí, cabrones. Por cierto, estoy grabando sin sonido el juego. Qué cuchuflático que soy. Hostia, qué sonidaco. Bah, da igual. En silencio, para apreciar más nuestras voces. 97%. Sí, pero bueno, ya. Vamos a ver si podemos hacer el pull brutal. Si aquí no hay nadie. ¡Hostia! No lo veía. Pues nada. A dar la vuelta con la montura. No hagas nada aún, ¿eh? Le voy a tirar el toque de karma a uno. Espérate. Ahora. Este es el pull. Madre mía. Señoras y señores, todos chiflados. Estoy al 98%, tío. Estoy oliendo ser nivel 90 ya con el maldito monje Pandaren. Último capítulo de la serie, no me lo puedo ni creer. No me lo puedo ni creer. Y subiendo de la manera más rastrera que se nos ha ocurrido. Entonces, no, es el último capítulo de una serie de 117 o 118 capítulos, no sé cuántos tiene. Vamos a hacerlo bien bonito, elegante, los cojones. Nos vamos a una zona remota y perdida que no le interesa a nadie y a matar bichos. A matar bichos hasta subir de nivel. Claro que sí. Porque así es como lo hacen los pros. Viene aquí y se hincha a matar tauncas de estos. O sus putas madres. A ver. No me los quites, cabrón. Esos peinados que te haces. Ven aquí. Cabrones. Toma, ese stun nos ha encantado, ¿eh? No me digáis que no.
Según esto, 100%, pero yo aún no soy 90. Pero... No te quieren, tío. Que está grabado, ¿eh? Ahí pone 100%. Pero sigo siendo 89. Yo creo que Brisa se enfada conmigo. No, tío, no me jodas. Si pone 100%, 100%. Aquí... Este es el pool definitivo. Venga, llamo a este y a su primo. Y aquí el primo más de allí, que es más feo aún. ¿A quién conejo? El conejo está... ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está el conejo? Está ahí. No lo veo. No está detrás tuya, tío. Ah, me muero. Es que no le había dado el toque de karma. Ah, entonces esto sube. Mira, conejo. Toma. Venga. Oh, madre mía. Ahí está. Nivel 90. El final de la serie. Lo nunca he visto. Daimiel, dímelo tú. ¿Qué está pasando en este mundo? Has visto si sube bastante bien, ¿eh? Sí que se sube bien, sí. ¿Cómo ahora, ser pues, 90 en un ratito? Puf. A ver, ¿tengo dinero? Tengo 4K. Me lo puedo permitir. Me ha saltado el logro de quinteto por excelencia. Una verdadera maravilla. Buah. ¿A comprar qué? A gastar dinero. Siempre hay que gastar dinero, ¿eh? Qué caro vivir en el WoW, ¿eh? Pues nada, nivel 90. Lo nunca visto. Estamos chiflados. Pues bueno, este ha sido el capítulo final. Un auténtico desastre, ¿verdad? Pero a que no os esperabais que subiera de esa manera. La verdad que es muy efectivo. Esa zona... Ir ahí a matar bichos sin estar en grupo con el otro da muchísima experiencia. Espero que más de uno de vosotros le haya servido como idea y vaya allí a subir. Yo también fui ya los días siguientes con mi druida. Subí desde el 88 hasta el 89 y medio en algo más de una horita. Así que funcionó muy muy bien. Este es el final de la serie de Monje Pandaren, pero no es el final del WoW en mi canal, ni muchísimo menos. De hecho, ahora que está prácticamente completamente equipado, voy a hacer vejez, voy a hacer arenas y... Pronto, muy pronto, os espera a los amantes del WoW una sorpresa muy, muy, muy interesante en mi canal. Así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo, dale like, comenta y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete o muere!